aquí, Onda Crack, bienvenidos a una nueva reacción. Hoy estaremos reaccionando a MLE versus Palmeira. Vamos a ver cómo fue el partido entre MLE versus Palmeira. Si eres nuevo y visitas el canal, te recomiendo suscribirte. Y MLE me sorprende, ¿o qué pasa en esta reacción? Si eres nuevo y visitas el canal, te recomiendo suscribirte y activar la campanita. Si eres Mercedes, si eres Barcelona, suscríbete y deja la polémica atrás. Yo en mis predicciones puse que ganaba Palmeira porque es favorito, gente. Para todos es favorito. Y no me digan que no. Uy, casi otra vez llegó Palmeira. Palmeira desde el primer minuto comenzó a atacar a MLE. MLE solo gol. Gol de Ronnie, gente, de cabeza. Si viene otra vez, golazo del Palmeira. Palmeira se pegó una corrida. MLE 2-0. Un primer tiempo muy intenso donde MLE no ha podido llegar. Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. Pero 2-0 en minuto. Uy, la tuvo Palmeira. Mira. Ah. Partido muy prendido. Golazo de MLE. Golazo de Roja. Error del defensa. Qué golazo de Roja. Qué zapatazo. Golazísimo. Pero qué zapatazo le pegó. El tercer gol de Palmeira fue un zapatazo. Descomodó el arco de MLE. Y con esta derrota, MLE se complica en este grupo que está cada vez más prendido, el grupo A de MLE. Y ahora MLE a rogarle a Santos. MLE tiene 2 puntos. Y ahí sigue Deportivo Táchira y sigue MLE. Todavía sigue vivo MLE. Quedan 3 fechas que MLE tendrá que ir a visitar y recibir a un Independiente Petrolero y ir 2 de visita. Será complicado MLE. Necesita ganar el partido local, empatar el partido de visita y esperar que no gane sus 2 partidos que le quedan a Deportivo Táchira, porque este grupo está prendido. Mi canal, te recomiendo suscribirte. Y vamos a ver qué pasa en esta Conmebol. Vamos a estar apoyando a los equipos ecuatorianos, como siempre, apoyando a los equipos ecuatorianos que cada vez me sorprenden más en esta Conmebol Libertadores. Y por eso, suscríbete. Mañana estaremos reaccionando a Barcelona versus el Metropolitano. Si eres nuevo y si eres en el canal, te recomiendo suscribirte. Y